Buenos días, hermana. Buenos días. Buenos días, hermana. ¿Deseaban algo? Sí, quisiera hablar con la madre superiora. Ay, ella no se encuentra en estos momentos. Fue a la boda de la profesora Martínez y el profesor Ruiz. Ah, caramba. Bueno, quisiera hablar con usted un momento, si sería tan amable. ¿Cómo no? Siéntense, por favor. Gracias. Quería informarle a la madre superiora sobre el estado de las investigaciones que venimos realizando sobre el individuo que entra en el plantel. Ah, sí. ¿Y llegaron a alguna conclusión? ¿Determinaron quién es? Bueno, todavía no hemos llegado a ninguna conclusión, pero se han eliminado posibles sospechosos. Ese hombre, o lo que sea, no ha vuelto a entrar. Claro, las niñas están de vacaciones, pero, inspector, no ha ocurrido ninguna irregularidad en el plantel. Sin embargo, hermanita, la investigación debe continuar. Ese individuo tiene que ser agarrado. Es sumamente peligroso para las alumnas, aún fuera del plantel. ¿Y por qué me miran así? Yo también estoy invitada a este matrimonio. Señorita, por favor, usted no puede interrumpir este acto que estamos celebrando. Ay, perdón, jefe civil. Perdón por interrumpir. Puede seguir casando a mis queridos profesores. ¿A dónde vas a llegar, Abigail? Continuamos con la boda. Y previa la fijación de carteles, queda establecido que, de acuerdo con la ley, en el libro de actas matrimoniales de esta jefatura, con la asistencia de los testigos, quienes firmaron y están conformes, se ha procedido. ¿Tienen acto de freír los pasapalos? No. Ten cuidado, no se te vayan a quemar. Por mí que se achicharren. Y que coman carbón. Ay, Berta, por Dios. Carlos Alfredo es tu único hijo. ¿Tú lo has dicho? Mi único hijo. ¿Tú te imaginas si hubiera tenido tres y me hubieran salido como Carlos Alfredo, malagradecidos? Tú hiciste muy mal en no ir a ese matrimonio. No. Yo no quería ver a mi hijo firmando su acta de muerte, porque eso será su matrimonio, la muerte. Tú no cambias, Berta. Yo siento lástima de María Clara. Ya yo te veo haciéndole la vida imposible. Que se prepare la mujercita esa. Mira, es que estoy furiosa conmigo misma, Sofía, por no poder impedir esa boda absurda. Mira, te digo, hoy es el peor día de mi vida. ¿Entiendes? El peor. Ya tú vas a ver que Carlos Alfredo va a ser feliz con María Clara. Y tú vas a terminar queriendo también a esa muchacha. Jamás. ¿Entiendes? Jamás. Pensar que dentro de un rato mi casa se va a llenar de toda esa gente del colegio. Y seguramente que también vendrá la loca esa de profesora de inglés. Trátalo bien a todos. No le arruines la fiestecita de bodas a Carlos Alfredo, Berta. Bien, procedamos entonces a la firma del acta. ¿Por qué no me dijiste que Abigail iba a ir a ese matrimonio? Bueno, señor Guillermo, es que ya me la imagino. Es capaz de presentarse allá y cometer cualquier locura. Impedir esa boda. ¿Usted cree, señor Guillermo? ¿Y tú lo dudas? Bueno, yo vi a Abigail muy afectada por ese matrimonio, pero de eso que comete esa tontería... Es que me parece estarla viendo. Seguro que se presenta ahí y forma una zampablera. Ay, señor Guillermo, ¿por qué usted no va a la jefatura y se trae a Abigail, pues, para que ella no haga eso? Pastora, ¿por qué no soy adivino? No tengo la menor idea dónde pueden estarse casando ese profesorcito con María Clara. Ay, Dios mío, protégela. Pero qué locura se le puede ocurrir ahora a mi hija. Pueden pasar a firmar ahora los testigos. Gracias.
Señora Ruiz, que sea usted muy feliz. Señora Ruiz. Felicidades. Felicidades, profesora. Ojalá Carlos Alfredo nunca hubiera conocido a esa insoportable, a esa mosca muerta de María Clara. ¿Qué dices, Berta, que no te entiendo? ¡Que estoy furiosa! ¡Que me dan ganas de botar todo esto para el piso! Cálmate, Berta. Trata de hacer un esfuerzo. Mira, conseguí esta botella de champaña en la cocina. ¿Qué? ¿Champaña? ¿Gastar mi champaña en la boda de María Clara? No, mi amor, no. Pero también es la boda de tu hijo. No, no, ni hablar, mi vida. Mi champaña no se la toma nadie. Pero Berta, nada. ¿Sabes una cosa, Sofía? No sé. Yo pienso que esto va a terminar en desgracia. Lo presiento. Algo me dice que aquí va a pasar algo grave. Y muy grave. Ay, chica. ¿Pero cuándo pudo haber seguido, chica? No sé. Debió ser en el momento que felicitamos a los novios. Ay, Amanda, tiene que estar por aquí cerca. Mira, hace un momento estaba aquí, sentada detrás. No pudo haber ido muy lejos. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o la buscamos? Por supuesto que la buscamos, porque esa loca es capaz de dejarnos horas aquí. Ay, chica, ¿y entonces vamos? Ay, yo le dije que no viniera, ¿vale? Yo le dije que no viniera, que este matrimonio le iba a doler mucho. Es que era un acto masoquista. Señor Guzmán. Señor Guzmán, menos mal que llegó. Es que no sabía dónde se casaba esta gente. Bueno, ¿dónde está Abigail? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Bueno, nada, señor Guzmán, nada. ¿Qué desapareció? Mire, si hace un momento estaba aquí detrás de nosotros y justo finalizando la ceremonia, estamos felicitando a la pareja. Salió y no sabemos dónde está. Pero no preguntaron, no sé, averiguaron con otra gente. Sí, pero nadie sabe nada. Nadie la ha visto. Yo sabía que Abigail iba a hacer algo como esto. Bueno, ustedes espérenme aquí. Voy a ver si la puedo localizar. Así es que ninguno de los que entrevistamos, madre, pudo haber sido. Incluso, las pruebas dactilares no nos han dicho nada. Pero eso no puede ser, inspector. ¿Por qué? Porque a mí me han dicho que esas pruebas son infalibles. Por favor, hermanita. Mira, no sea ilusa y disculpe el atrevimiento. Seguramente el que manipuló esos objetos lo ha hecho con guantes. ¿Guantes? ¿Sí? Bueno, la verdad es que yo aquí en el colegio no he visto a nadie que use guantes. Bueno, claro, pero debe habérselos puesto solo para tomar la muñeca y colocarla en la cama. Por eso quiero hablar con la madre superiora. Hay que buscar otros sospechosos. A lo mejor ella tiene alguna otra idea. Disculpe, inspector. Pero desde hace tiempo yo tengo una sospecha. ¿Cuál? Yo creo que eso del hombre misterioso que anda entrando aquí no es nada más que una de las tantas bromas que hacen las niñas. Eso podría ser, pero justamente eran ellas las que estaban asustadas. No creo que mantuvieran esa tensión por tanto tiempo. No. Además, no hubieran aguantado al ver a toda la policía haciendo todas las investigaciones. Hermanita, creo que hubieran depuesto su actitud. Bueno,